¿Cómo está? Buenas noches. Ah, cabrón. Ahí hubo dedo de por medio, ¿eh? ¿Cómo? ¿Ven? ¿Eh? ¿Qué dijo? Que si le haces un hijo. No, llegaste ya bien tarde, pero. Te iba a dar una vuelta en el 82, más o menos. Ah, no. Yo iba a dejarlo a su casa, güey. Me dice bien, bien serio en la camioneta, me dice, yo creo que hay que ganar igual. No mames. Pero los papos, ¿no? Los papos. ¿Cómo? Te habla un güey que te anda cogiendo, que no sé qué pedo. Está bien preocupado por ti, güey. Compadre, ¿dónde está ese güey que gritó, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? Arriba. ¿A qué te dedicas? Arquitecto. ¿Arquitecto? Ah, ¿y en tus tiempos libres a gritar mamadas en los shows, ya? Es arquitecto, construye las mamadas. Por eso dijo que te metiera a construcción, ¿o qué dijo? Conciliación, pendejo. Préstame la mano, préstame. Tú nomás tócale aquí, güey. Güey, digo, también no mames, a mí me ve borroso, ¿quieres que te escuche a ti? Pues estás cabrón. Chócala, chócala. ¡Date! Ah, ya, ya, chingado, chingado. Ríete, güey, ríete, ríete, ríete. Ay, sigue diciendo tus mamadas, ándale, sigue, sigue. ¿Por qué más hemos metido al cine? ¡Leche! ¡Leche! Esa se saca, ¿no? Depende de la película también, ¿no? Leche. ¿Y en qué envase la traías? En bolsa y la chingada. ¿Qué? ¿Y de qué marca la leche? La, 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 la. Es que, güey, como me cobra por cada canción que toca, por eso va a estar chingada, chingada. Lleva estresada, güey. No, güey, y las apunta el huevón, mira, las apunta. Debería de meterte a conciliación. Tres, ahí va, tres. Nomás son tres, nomás son, ahí está, tres. Y la de Lala, pues, bueno, ponla. ¿Dónde está la que saca la leche? ¿Le metiste o sacaste la leche? No. Oye, ¿qué va a hacer mañana? ¿Un matiné o qué? ¿Qué película? La que sea, la que sea, la que sea. Leche. ¿Algo más que hayan metido que comer al cine? ¿Uno más? Frijoles. No, hombre, esta es prima de aquella, no mames. ¿Qué más? ¿Eh? Tostitos preparados. ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién? ¿Dónde estará? Ah, ya. Tostitos preparados. ¿Cómo los metiste? ¿Eh? Ah, pues sí, va, qué pendejo yo. Es una bolsa, güey. Yo imaginaba así todos sueltos, así va. Y todavía el del cine de que, ay, güey, no creo que traiga nada. Una bolsa, güey, era una bolsa. Tomando un güey que estaba al lado mío, no lo conocía, le valió madre, me dice, no me das un trago. Digo, no seas mamón, güey, ¿por qué? No, pues un trajillo, güey, ah, cabrón, no, estoy. ¿Seguro? Sí. Dice, ¿tú has entrado a conciliación? Le digo, ¿eres arquitecto o qué pedo? Me dice, no, metiche, metiche.
No te rías, te está alivianando y tú te ríes de él, mamón. ¿No? Cuatro de eso en estas salas de cine, que si en la película empieza a llover, pues sale agua, ¿no? Si hace mucho viento, sale aire en la película. Nosotros la cagamos, nos metimos una 4D porno, sin querer, ¿vale? Salía leche. Me está chingando el show este güey. La cuenta de la mesa 4. ¿Cómo? En 10 años de casados, ¿quién dice acá? Ah, cabrón, perdóname, es que hay un espejo aquí y de aquí te veo. No creas que te estoy mandando la chingada. No, no, no. ¿Vienes con quién? ¿Con tu pareja? ¿Son pareja? ¿Novios, esposos, amantes? Primos. ¿Primos? ¿Quién dijo esa mamada? Un pinche envidioso que no es de aquí. ¿Raza de algún otro estado? Para ver si jugaba lo mismo. ¿Gente de algún otro estado de la República? ¿De dónde, compadre? De Los Ángeles. ¿Oh, sí? What father. O sea, qué padre. What father. Yeah. ¿Quiénes son de Los Ángeles? Los cuatro. No, nomás tú. Ella dice que no, a mí no, qué chinga tu madre. Pero sí se conocen en la mesa, ¿o no? ¿Qué son? Tu cuñado, su esposa y tu esposa. O sea, ella no es tu hermana. Ah, cabrón. Ah, es que es cuñado. ¿Dónde está el pinche cachondo de este lado? ¿Tú eres de Los Ángeles? Amiga, ¿vienes de Los Ángeles con él, no? Ella vive aquí, tú allá. No, pues así dura un chingo el matrimonio. Así me caso 3 veces, no hay pedo. ¿Y vas al cine allá en Los Ángeles? ¿Sí? Saca leche allá, güey. Oye, bueno, Los Ángeles, a ver si jugaron ahorita la pregunta. ¿Alguien más de otro estado? ¿Allá de dónde? De Sonora. Ah, ok. ¿Qué hay en Sonora, güey? Chingo de calor, ¿no? De Sonora son los sonorenses. No le veo falla a su lógica, ¿no? O sea, Sonora, Los Ángeles. ¿Aquí de dónde, compadre? Me chinga tu madre. Bienvenida a la familia. Toda la mesa es de Michoacán, ¿sí? Neta, los que son cuatro, ¿ah? Los cuatro. Y la mesera hay que... Patrón, ¿me puedo ir ya? Pero ahorita que le dio los $100, no dijo nada, ¿eh? Michoacán, ¿ya viven aquí o qué pedo? ¿Ya? Ah, se van a quedar, valió madre este pedo. Va a subir el desmadre esta semana. Hinches puentes saturados. Sí. No, no, no. Michoacán, dime, compadre. Ah, me va a hacer. Ay, compadre, gracias, güey. No eres de Michoacán, ¿verdad? Gracias, ¿cómo te llamas, güey? Ricardo. Ricardo. Eso es todo, amigo. Ahí está bien. Qué bonita familia. No. ¿Me comentaste? ¿Qué, en dónde? ¿En el Facebook? ¿Qué me comentaste? ¿Que ibas a estar aquí? Ay, si yo tenía un chingo de pendiente que llegaras. ¡No, no! Es mi amigo, güey. Qué bueno que estás aquí, cabrón. Qué bueno. Ya sabe que me gusta la cerveza. O sea, es mi amigo, güey. Te creas, saludcita, compadre. Es que estos güeyes andan bien mamones. Salud, ándale, salud con su don Pedro. Salud, todos, chingues. Salud. Qué pinche hueva, güey. A ver, salud. Va. ¿Eh? Yo no tomo en el escenario, pero no voy a salir a la chiquita. Al decir tres, saludo todos conmigo, con nosotros. ¿Sale? Una, dos, tres. Oye, qué bueno que llegaste, güey. Y vienes con... ¿Tú cómo te llamas, amiga? Siempre viene con una diferente. ¡No! No, pero es ventaja. La de la semana pasada tenía huevos. ¡No! No, ¿qué son? ¿Novios, amigos? Ah, apenas están saliendo. ¿Eh? Son primos.
Y si nos encueramos todos, chingue su madre. ¿Ah? No, apenas están saliendo, son amigos o qué pedo. Tienen meses, ya se ven más grandes los dos. Me mandó mi leche para que no esté mamando, dice. Oye, ¿quién? La señora de la leche, la señora. ¡Gracias! ¡Ah! Yo. ¿Qué? De leche. Yo. No. O sea, mejor al final esto porque ya le tomé a la cerveza de mi mejor amigo y me va a dar corto. Pero no, ahorita al final me la tomo por si tengo que correr a cagar o un pedo así. Pero sí me la tomo. Como que ya te mamaste, esto no lo dejan meter aquí, ¿eh? La 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 la. Oye. Entonces tienen meses. Ah, cabrón, ¿qué onda? Ya prendió el pedo, ¿va? Sebastián, ¿dónde está Sebastián? ¿Dónde? Acá, Sebastián. Ay, compadrito, muchas gracias. ¡Cómatela, güey! Ese güey no ha cogido en 2 meses. Bien desesperado. ¡Vaga! ¿De qué te ríes, güey? 2 meses es un chingo, ¿eh? Sebastián, ¿qué pediste? Oye, mándale a este pendejo ¿qué pediste? Sí, está abajo. Pero, ¿qué le pediste? Don Julio. Le dijiste, mándale a Don Julio a este güey. Bucorma. Ay. No, espérame, no, mames. ¡Quiero leche! No mandaste gasolina, se mamó, güey. ¿Sabía gasolina, güey? No, sabe como si te hubieras caído en un taller mecánico y mamaras el piso, güey. Así. Sabe bien gacho. No, sabe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué pedo? ¿Van a coger hoy o no? ¡Nada! No, son amigos, ¿qué pedo? Primos. Son chingada madre. Este güey, amigos con derecho, ella, nos conocemos, nada más. Una de dos, o tú la andas cagando, o ella es muy discreta, ¿no? O sea, ya sabe. Ten campeón, llévatela. Si no se porta. Ah, mosca. Vamos a hacer los virales estos, güey. ¿Dónde está mi teléfono? Ajá, culo. ¿Tú qué, mamón? ¿Acá? Este es el clásico vecino que le dicen la bisagra, güey. Bien chismoso. Si no está en la ventana, está en la puerta, ¿verdad? La pinche. Vete para allá, chinga tu madre. ¿Qué, güey? No, pues que es que no me dejas verlos y escuchar la plática. Yo también estoy. ¿Eh? ¿Ocupas un abuelo? Tu abuela ya le falta. Ahora, preocúpate por ti, puñata. Luego le consigues palos a tu abuela, güey. Te está negando en público. Y no, mi abuelita, ya chica. No te creas, Ricardo, compadre. Este güey y yo nos conocemos desde ahorita. Oye. Toma el llavero, abuelita. Yeah.
lo que diga, ¿vas a tocar algo o qué? Pues nomás para mientras le tomas un traguito, yo le pongo música. Él dijo, abuelos, toma el llavero, abuelita. ¿Ya cállate los hijos? Oh, cabrón. Good. ¿Para qué qué? ¿Para que se oye contigo? Espérame, espérame. Beso, ¿ah? Compadre, ven, beso, ven. ¿Lo, qué, tú y yo? Oye, pero espera, ¿dónde estás sentado? ¿Qué pedo? Ahí arriba. Lo que hay que hacer nomás para venir para adelante, ¿va? Pero la... Fondo. Güey, es que con esa playera sí siento que te voy a coger porque... Va. ¡Mámamela! Gracias, güey. ¿Tu nombre? Ricardo. ¡Ah, chinga! Todos mis amigos son Ricardos. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Son hermanos de leche. ¿Ah? Va a haber comedia de parte del público. Oye, ¿dónde está Ricardo el que...? El de la playera varonil. Ni te rías, mamón. Ni te rías. Yo te iba a decir costeño, cabrón. Nada, no, no, no. ¡Ey! ¿Qué pasó? Ah, cabrón. ¿No oíste voces por acá? ¿A qué asustan o qué pedo? ¿Qué es eso? Música de misterio. Ahí va. ¿Música de miedo? ¿Música de miedo. ¡Ay, quítala! Oh, estás cabrón. Imagínate cuando ya estés grande, güey. Aquí. Ay, cabrón, ¿quién pidió un caballito? ¿Quién me lo mandó? ¿La familia? No. Atrás. ¿Cómo te llamas? ¿El qué? ¿Ebelardo? Muchas gracias, compadre. Hasta que mandan algo bien, no mamadas. Oye. ¿Eh? ¿Eso no se llama caballito? ¿No? ¿No? ¿Qué tal? Toca. ¿De dónde eres, Ebelardo? De Plaza Sésamo. Chingas a tu madre. Hola, Beto. No, ¿de dónde eres, compadre? ¿Originario de? ¿De dónde? De Monterrey. Franza el vato. Oye. No, no mames. A ver, déjame agarrar orden. Era esta, la de mi hermano de toda la vida. Iba la coca con la cerveza, leche. La leche de la señora. Señora, ¿esta leche es de la izquierda o la derecha? No. Y el whisky. Yo no me voy de aquí hasta acabarme lo que me manden, entonces, pero me voy a llevar orden. Voy por este güey y ahorita le damos, ¿ok? Yo no agradecí a quien me envió esta soda. ¿Quién fue? La de la leche. Ah, ya. Gracias, bebé leche. ¡Eh! No le hagas confianza, pendejo. Y ahorita como los Rolling Stones. ¡Chingue su madre, madre! ¡Pinche choporosista, cabrona! ¿Pinche qué? ¿Quién gritó, güey? Hay un hombre aquí, güey. Usted, señora, no mames. No, fuiste tú, mamón. No, ¿quién? No, ¿quién gritó, güey? Si es este güey, ¿verdad? El que tiene dos. ¿Y ya le checaste los huevos o qué pedo? Eso. Ah, te mamaste 2 meses. Te mamaste. Con razón. Güey, ¿hablas? ¿No has hecho así películas de doblajes o algo?
No, ay, güey, qué chingón. Imagínate, güey. No, ¿es tu esposa? Ay, no quiero decir esto. Dilo. ¿Cuánto tiempo de casados? 24. Ay, 24. Imagínate, ¿te quieres casar conmigo? Y a la vieja que le encantaba Lalo Mora, dijo, pues a huevo, ¿no? No, no, qué felicidades, qué bonito que... Es que es bien mamón y como le vale madre, ¿no? ¿A qué te dedicas, compadre? ¿A qué te dedicas? Arquitecto. Ay, cabrón. No, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy... Y la señora que... Ay, vengas a tu madre. No, ¿qué eres, güey? Digo, si es legal, si no me callo el hocico, ¿eh? Operador de carga pesada. O sea, es... ¡Trailero! Eres trailero, güey. No es trailero, puñetas. No es trailero. Nada más cargas pesadas, ¿no? O sea, puede ser camión, no trailer, ¿eh? Que estos pinches güeyes creen que saben todo, ¿no? Ay, métete a conciliación, mamadas, ¿no? Oye, es un pedito, güey, manejar cosas pesadas, ¿no? A mí la espalda me duele un chingo, güey. Cuando... No, porque... ¿Tú manejas montacargas? Ah. El Arqui. O sea, ahora eres todo, güey. ¿Eh? A ver si muy versátil. Ven y saca la leche que dijo la señora. Carga pesada, compadre. ¿Qué cargas? Obviamente. Ah, tú no sabes. No, si anda bien mañoso este vato, güey. Dice, no sé, pero los protegen con cinta canela, los paquetes. Yo nomás vuelo a Colombia, chingue su madre. Vienen ahí que son. ¿Sí se conocen toda la mesa? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Amigos, primos, hermanos? Primos. Es el patrón, chinga tu madre. No, ¿qué son? ¿Familia? ¿Quiénes son hermanos de quién? ¿Tu esposa es hermana de ella y de ti? ¿Ustedes son hermanos y ustedes son hermanos? A ver, espérame, aquí hay un pedito raro, güey. Si hay una pareja ahí medio enferma, ¿va? ¿Ellos dos? Ellos dos. Y en la madrugada tú y él. Ya pedo. Otro pedacito de carne, ¿no? Y la leche de la señora, qué pedo. A ver, tú eres hermano de él. Y también, ella es tu hermana y ella también. Fíjate, ¿ves que sí hay pedo? Ellos son hermanos y ellas son hermanas. No cuadra. ¿Y tú, amiga, que tú salte a chingar a tu madre de aquí? Si no eres hermana, te vas a ir al infierno. Vete a chingar a tu madre ya. ¿Eh? No han de ser hermanas, han de ser católicas. Perdón que me salga un poquito de los chistes que estamos contando. Pero a ver, ustedes son hermanos y ellas son hermanas. ¿Tú eres pareja de ella? Ok, tú, carnal, eres pareja de ella. Ok, a ver, aquí va cuadrando que los dos hermanos, pareja más. Ah, ya, no está tan enfermo el pedo, ¿eh? No. No, y como ella es hermana, pues, entonces tú eres el que salte a chingar a tu madre. En las hermanas y la tú eres la amiga, entonces, ¿no? No me pueden sacar porque yo voy a pagar, güey. Ay, sí. Sí, pues imagínate, si ellos piden la cuenta, no les van a oír. Porque siempre me piden la cuenta, ¿eh? ¡La cuenta, puñetas! ¡Se están chingando entre hermanos aquí! Gracias, mamo. Bien, güey. ¿Son de Monterrey? De Monterrey. Dice, no, de Cadereyta. Puta, peor. Bueno. ¿Eh? El arquitecto también. Es el arquitecto. Tú quieres participar a huevo, ¿ah? ¿Eh? Que me pele a mí.
necesitarías hablar así, ¿no? A ver, compadre, a ver, ¿qué pedo contigo? ¿Festejas algo el día de hoy? ¿Tu cumpleaños? Qué chingo. Todos de que, ay, ojalá que alguien cumpleaños hoy, ¿eh? Decíamos. ¿Neta cumpleaños? ¿Eh? También chico meter. La conoces hasta. Pinche tóxica mamona, qué pedo, güey. Métele un botellazo en el hocico. Neta, no se conocen. Qué chido, güey. No va a haber hasta el final. Cuando estén al fuera, graben, güey, para que se hagan virales estos güeyes. Y este güey que diga, ¡ah, se mamó! ¡Ah, se armó la remambaramba! ¿Cumples años? ¿Cuántos años cumples? ¿Eh? ¿Tres? Te ves mal puteado, o sea. En buen pedo, velo, güey. Le iba a hablar de usted. No, cierto. 33. ¿Y es tu esposa? ¿Eh? ¡Que lo clave! ¡33! Te hubieras quedado en la leche. Oye, 33 años, ¿estás festejando? ¿Son pareja? ¿Novios, esposos o qué pedo? Tu esposa, ¿cuánto de casados? 5 años. ¿Sí, amiga? 5 años. ¿Por qué lloras? Diga, pinche pendeja yo. No está llorando, güey. Pues es que, güey, imagínate casarte con este güey. No, cierto. ¿Tienen familia? ¿Estás ahorita embarazada? ¿Cuánto tienes de embarazada? Dice, 1 hora. Es que ahorita es que fuimos. No empezaba el show y nos aventamos un palito. ¿Cuánto de embarazada? ¿Cuánto tiempo lleva? 7 meses. ¿Y es el primero? O sea, el primer niño. Qué chingón, güey. Qué chingón. Pásale, amiga, pásale. Oye. Me comentaste en Facebook también, sí. De que, está embarazada. Sí me dijo, güey. Me dijo, ¿cómo le pongo al niño? Le digo, pues ponle tu nombre, porque de perdido que sea tu tocayo, cabrón, porque. No, muchas felicidades. Sabes que esto no tiene nada que ver y no es parte del show, pero yo soy 7mesino. Yo nací a los 6 meses, 3 semanas, ¿no? Sí. Y digo, a lo que voy es que ahorita si empieza a gritar, hágale espacio porque se va a ir a chingar a su madre, ¿no? Mi mamá se alivió en el carro. Neta. Digo, tío, eso no va a dar risa, pero sí es cierto. Nací en un carro yo, ¿no? Y bueno, pues. Oye, todo de que. Se mamó, ¿no? Pobre güey, la chica. Pero bueno, ya ahorita estoy en conciliación, ya no hay tanto pedo. Bueno, ya te tomamos en cuenta, ya te puedes relajar, ¿sí? Gracias. Ahí va, el juego que todos jugamos y veo ahorita toda la raza, qué bueno que está muy variado los estados y hay gente de Los Ángeles. ¿Cómo se dice Los Ángeles en inglés? Angels. Ah, de cabrón. Oye. ¿Jugaron de niños? ¿Qué? Así vuelan, así, en las películas, ¿no? Con las alas. Las películas, sí, gracias. Ahí va, ¿jugaron de niños o niñas? O ya de grandes. ¿Siempre tuviste la voz así? Sí, güey. ¿A poco desde niño? De que teta. No. ¡Qué miedo! Imagínate cambiándolo. Ya, mijito, ya te gusta. ¡Órale! ¿Tú dónde vives, por ejemplo? Constituyentes de Querétaro. Ok. ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde es, güey? O sea, ahorita agarro para dónde. Güey, pa' chingar a tu madre. Sí, güey. Cabrón, No, ¿dónde? ¿Constituyentes? ¿Qué? ¿Constituyentes de Querétaro? ¿Qué? ¿Dónde queda? Pues yo me chingué los tequilas o tú. Claro, si constituyentes. Constituyentes. Hombre, apodo de señora o señor que les haya tocado en su cuadra. ¿El qué? ¿Doña qué?
¿Doña Repe? ¿Por qué Repe? ¿Recogida? ¿Se caía mucho o qué? Pero en la riata. Pásale, amiga, gracias. Ay, ya tenía un chingo ese dios. ¿De parte de Daniel? ¿Dónde está Daniel? Daniel del travieso. Comparito. Muchas gracias. ¿Qué estás tomando tú, güey? ¿O qué? Brandy. ¿Me mandaste qué? ¿Tequila o qué? ¿Qué pediste? Un tequilita, muchas gracias, compadre. ¿Con quién vienes, güey? Ah, no mames, ¿sí? Me va a esperar. Al menos sí vamos a dormir calientes nosotros. Repíteme tu nombre, compadre. Daniel. Entendí Ariel, dije pues. Daniel, muchas gracias. ¿De dónde eres, güey? Ah, en casa tu madre. No, oh, esta mamá es Tonayán, no me chingas. No te creas, güey. Espérame. No, qué chingón. Pero ya vives aquí, de vacaciones, trabajo, ¿qué pedo? Trabajo. Dice, ya tengo 10 carteras. ¡No! Y luego, ¿por qué te parten tu madre, güey? Oye, güey. Comparito, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Trabajo de qué? Reparación de celulares. Sí, o sea, ahorita no crean que se los robó, los va a reparar. ¿De qué es mi celular? No, es que está fallando. Neta, güey. O sea, qué chingo. No, o sea, si no estás mamando, güey, está chido. No creo que tengas que venir desde allá, güey, para arreglar los celulares. Pero sí, qué chingón, ¿eh? ¿Cuánto está tu celular? Compadre, muchas gracias. Salucita, güey. Salucita. ¿Cuándo te regresas? No. No, buen pedo. ¿Es indefinido que vas a estar aquí? Espero que sí. ¿No tienes familia allá? O sea, vaya, no, cabrones. No mamen. No, o sea, de que, no sé, familia, esposa o algo, que extrañes algo allá, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes hijos? ¿Dos hijos? Ah, bueno. ¿De qué edad? Tres y seis. Tres y seis, ok. Pues, ahorita que llegues va a haber uno de dos, pero... No, compadre, pues saludcita, salud otra vez. No, me lo tengo que echar, güey, porque... No se me vaya a descomponer el celular. Es una duda que tengo yo siempre en México, güey. Sí, obviamente la raza que viaja, sabe, ¿no? Que en México dicen huevos. ¿Sí han escuchado eso, no? Huevos, ¿no? Carnal, ¿qué significa huevos? Sin comentarios. Sin comentarios. Ah, ok. Bueno, pues huevos, cabrón. Llegas bien pedo a tu casa, y tu vieja, ¿por qué vienes bien pedo? Mira, vienes miado y la chinga, ¿por qué llegas a las 5 de la mañana? Huevos. No mames. Sin comentarios. No, chingón. ¿Cómo? El mejor público, uno de los mejores públicos que nos ha tocado es en Ciudad de México. No, ya se mamó. Dijo que el mejor es de México y que ustedes... Síganle aplaudiendo a lo pendejo. ¿Eh? Te habla que chingas a tu madre, dice. Estuvimos en un lugar que se llama El Boom y nos trató de maravilla el público, acuérdate, sí, en México. Sí. Llévatelo, a la chingada. ¡A la chingada! Quiero aprender a arreglar. ¡Órale, cabrón! Quiero aprender a arreglar celulares, ¿se puede? Bien, güey. Que no te impide este cabrón, que no te impide, dije, ¿verdad? Que no te culé. ¡Intimide! ¡El show es tuyo, mío! Oye,
Ponta la que va de bajada. ¿Quién es? ¿Qué chingón? ¿Dónde está, güey? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No mames. ¿Aquí va? ¿Aquí? Ah, ¿es hombre o es mujer? Gorra negra de... ¿Eres mujer, verdad? ¿Sí? Güey, no mames. ¿No puedes venir la otra semana? ¡Qué bonita risa! Una, dos, tres. ¡Qué loco, güey! No sé que pueden entrar drogados. Sí, ok, sí. Vete, chinga tu madre. Oye. Oye, total que está la señora de la tienda, ¿va? ¿Sí? Total, la señora de la tienda. Mira, ahí te va uno. Ay, güey, ¿quién se iba a mejanar esa mamada? Oye, total, chinguen a su cola los dos, ¿eh? Ya. Contéstale. Va, dale. Como que ya se pasaron el churro entre varios. 7 meses, no mames. Que salga el de los Beatles, chingue su madre. Oye, no, ¿qué estábamos, güey? ¿Qué estaba? En el pabilo, chingón. Oye, total, estábamos ahí. Con una carga bien pesada. Yo creo que tú hablabas así, ¿no? Pero como cargas bien pesado... Oh, ¿no? Sí. Me está yendo bien feo el señor. Si como habla, da pasos, ya vale madre. Total, la señora de la tienda, güey. Llegaba con la señora. Señora, coca en lata. 8 pesos. Moneda de 10. Me ponía la coca, güey. Y 2 chicles. No hay feria. Ah, cabrón. Al lado de la casa teníamos un bueno, había unos vecinos que fumaban y se drogaban. Y la chava se reía sola. Y enfrente había un viejito miado, güey. Que hacía risas grabadas con... Ay, ¿no te reíste, va, güey? Y un vato enfrente y un amón. ¡Qué putos! No, güey, ahí va, total, la suerte. ¿Ya lo entendiste el del cine? Ok. ¿Qué tan jodido está el pedo en mi casa, güey? Cuando pasaba el camión de la basura. ¡La basura! ¡La basura! Decían, güey. Güey, ¿puedes jalar en la basura? Si crees que lo tuyo es muy pesado, güey. Pero tú manejas, güey. ¡La basura! Güey, pasaban, güey. La basura. ¿Eh? Era el chofer. Oye, ya cállate tú, güey. Cumples años, güey. Nadie te fritó. X, güey. Tu esposa embarazada, güey. Ella quiere estar en la casa y tú, ay, vamos a ver a estos pendejos. La andas cagando, güey. No, ¿quién fue el que dijo, vamos a ver a estos güeyes? ¿Quién fue? Él. Y ella. ¿Eh? Yo aquí bien divertida. Muchas patas, ya no las aguanto, cabrón. Y el vato hasta pedo. Y ahorita, ¿qué onda? ¡Chinga tu madre! Mantén a este pendejo. No, güey, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último álbum. Por ejemplo, compadrito que está aquí en esta mesa, con la servilleta, con gorra. ¿A qué te dedicas, carnal? Nada. A nada, fíjate. Huevón, pero sincero. ¿Ah? Ah, bueno. Así anda, no, si te dedicas a algo, güey. No, mames. Ella te mantiene. Comadre, neta. Órale, qué chingo. Pinche pregunta incómoda que acabo de hacer aquí, güey.
O sea, ¿cómo lo hago hacer ver que no es huevón? ¿Eh? No, pero trae un proyecto, güey. Dice, ocupo 100 bolas, güey. Pues jala, puñetas. La risa es la que chinga, güey. No, no, ¿qué te? Si haces algo, güey. Nada, así de huevos. Te levantas, meas y te desocupas. Y a veces al revés. Qué chingón. ¿Toda la mesa vienen juntos? ¿Eh? ¿Qué? Ah, sí. ¿Te habla tu ayudante? Mamón, si haces algo, güey. Es que se te ve la cara de que si haces algo, güey. No haces nada, güey. Digo, no. De los económicos, pero sí, sí. De 100 bolas y tú pagas el taxi, mamá. De esos. De la mesa, ¿quién dijo? Vamos a ver estos güeyes. ¿Quién fue el que dijo? Vamos a verlos. ¡Ah, el huevón que no jala! ¡Sáquenme al pedo! Has de tener la reata de aquí hasta Vasconcelos, cabrón. Y los huevos hasta el piso, no mames. Qué chingón, güey. ¿No das clases, tutoriales o algo de ese pedo, güey? No, si haces algo, güey, no seas mamón. Invéntate algo, puñetazo. No haces nada, güey. No mames. Comes y bien, ¿no? Compare, ¿qué es tuyo este vato, güey? ¿Tu primo? ¿Tu primo? Sí. Sí jala, ¿eh? Si hace algo, ¿no? No mames. ¿Tú sí jalas? No digas que le ayudas, mamón. Ya sabemos que es la mesa mamona de hoy, ¿va? No, tú, compadre, es que estabas ahorita en el... Vas llegando, ¿va? Vas llegando. O sea, del baño. Estaba platicando, güey, que si no hay pinches licuadoras que no hagan ruido. No, estaba preguntando y platicando que con esto de la pandemia nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último algo. Entonces quería dar un ejemplo de este güey, pero salió más huevón que su puta madre. ¿Tú a qué te dedicas, güey? ¡Cállate, hocico! ¿Tú a qué te dedicas? Di algo porque si no te van a mandar... No mames, no. Digo, espérame, ¿tú a qué te dedicas, compadre? Él tiene un restaurante. Va, imagínate, por ejemplo, mi carnal no sabe cuándo va a ser la última vez que sirvas en tu restaurante, güey. Era todo, puñetas, era todo. Pudieras decir, tengo un casino en Las Vegas y me valía madre, güey. La última meada, pues es a lo que se dedica, nomás a mear, ¿eh? Puta, te voy a extrañar. Chingón, a ver, señor aquí que se está riendo y burlando de este vato bien cabrón. ¿A qué se dedica, señor? Soy aparatista. ¿Es aparatista? O sea, no mames. ¿Aparatista sí se dice? Ah, mecánico aparatista. Esto sí está... Pues es mejor que levantarte y mearse, no más, ¿no? Compadre, ¿cómo es un día de trabajo tuyo? O sea, ¿qué haces en cuando aparateas un mecanismo? Maquilo piezas. ¿Maquilas piezas? O sea, ¿eh? Fabrico piezas en centro de maquinado. Ah, fabricas de maquinado. Muy padre, muy... Bueno, pues nunca sabes, compadre, cuándo... Te va a tocar un familiar bien huevón. Bueno, lo que voy a decir es eso, que nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último algo. Acá arriba, mi carnal que se está agarrando la cabeza. Ay. ¿A qué te dedicas? Didi. O sea, sí te digo, que ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Didi. Okay. Didi. Bueno, pues fíjate, nunca sabes cuándo... Bueno, este pedo no está pegando, ¿eh, güey? Carnal de al lado de gorra, ¿a qué te dedicas? Te habla, güey, tu pinche... Es el ayudante, ¿no?
Que ya te mandó solicitud. Ay, qué, muchas gracias. ¿Quién me lo mandó, amiga? Ah, aquí, en Los Ángeles. Tacaila. Chupo. ¿Qué? Ah, ahí traes tú el tuyo también. Es que, ¿qué pediste? No, Julio 70. ¿Te lo vas a meter de chingazo o nos lo llevamos despacio? ¿Eh? Vas a esperar a tu esposa. No sé cómo vayan a coger ahorita llegando. Yo dije, te llevo. No, es 70. Me faltan 69. Es, no, pero ¿cómo te lo vas a tomar tú? De kilo, pero la esperamos, ¿o qué? Puta, ya se cayeron 20 pesos. Me espero, ahorita me avisas cuando esté aquí para meternosla juntos. Oye. No, tequila, cabrón, no mames. ¿Quién más? Hay un señorón aquí, gorra creo que blanca para atrás. Sí, a huevo. ¿A qué te dedicas, canal? ¿En qué? Supervisor de área. Fíjate, por ejemplo, mi compadre nunca sabe cuándo va a ser su última supervisión de área. No hay un pinche veterinario, una mamá así. ¿Eh? Allá, ¿qué pasó? Paramédico. O sea, ¿va a ser médico algún día? Va para médico. ¡Ah! ¿Qué quiere decir? No, yo pues paramédico voy, ¿no? Tú para huevón. ¡A huevo! Compadre, neta paramédico. ¿Cuánto tiempo ejerciendo de paramédico? 5 años. 5 años. Qué chingonada, güey. Neta, qué huevos aparte, ¿no? O sea, porque... No. Fuera de mamá, yo respeto mucho a los que van paramédicos, porque un día van a ser médicos. No te creas, compadre, chingón. ¿Eh? Sí. Ay, César. Paramédico. Ambulancia, paramédico. Doctor, paramédico, la ambulancia. Es como la labor de ellos y la labor del bombero. El bombero se mete al fuego para sacar a alguien que se esté ahogando, que se esté... ¡Bravo! El bombero se mete al fuego por si alguien se está ahogando. Sí. Okay. Se está ahogando con el humo. Muchas veces te mata más el humo que el fuego en sí. Oye, no, Fred, algo que acabas de decir muy cierto. Muchas veces te mata más el no hacer nada. Realmente qué bonito, sentí que todos dijeron sí al mismo tiempo, se siente muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Lo que yo voy a contar no va a ser un chiste, va a ser un relato. Se trataba de una señora que tenía un hijo único. ¡Bravo! Ya lo sé. ¿Quieren que le venda la leche a Lola? No, no te escuché. ¿Qué dijiste? Permítanme, déjeme escucharla bien. Sí, le... No, oh, vete para allá, güey. No, te están rafagueando como... Ya no tienes pulso, güey. Oye, muy contentos por este recibimiento en Monterrey, que obviamente es nuestra casa, güey. Veníamos platicando en el carro. Esto no va a dar risa tampoco, pero lo queremos decir. Nosotros nos tardamos 8 años en llegar a la casa de Oscar Burgas. Iniciamos... los shows, empezamos a hacer comedia. 8 años, yo venía cada 3 meses con Burgos y le decía, güey, dame oportunidad. Dice, güey, es que está este güey, está este. No voy a decir nombres, obviamente, pero dijo, está Franco Escamilla, están los Siete Tigres. No, lo estoy diciendo, pendejo.
No, y me dice, güey, pues no hay espacio, no hay espacio. 8 años nos tardamos en llegar a pisar este escenario que para nosotros en lo personal y para muchos comediantes es el más importante de todo México, güey. Y hoy venir y llegar a un evento especial donde toda la gente viene a vernos, puta madre, güey, nos vamos, es un sueño que estamos viviendo, lo cual les agradecemos a todos que hayan venido. ¡Ya, güey! ¡No, ya! ¿Qué? No, sí, en serio, lo que dice él, sí. ¡Chinga tu madre!